¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos una vez más a la información aquí en Noticias de Última Hora. En las últimas horas, según esta información de TASS, habló el portavoz del Ministerio de la Defensa, el mayor general Igor Konashenkov, aduciendo que a través de este informe el Ministerio de la Defensa da cuenta de que 770 militantes del Batallón Nacionalista de Azov de Ucrania se han rendido en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol en las últimas 24 horas, con una cifra de 1.730 fuerzas ucranianas que depusieron las armas, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de la Defensa rusa, el mayor general Igor Konashenkov. En Mariupol, los militantes de la unidad nacionalista Azov y soldados ucranianos bloqueados en la planta de Azovstal siguieron rindiéndose. En las últimas 24 horas se rindieron 694 militantes, incluidos 29 heridos. En total, desde el 16 de mayo se han rendido 959 militantes, de los cuales 80 heridos. Mucha atención, porque un informe de Avia.pro revela que presuntos militares de Israel estarían participando activamente en el ejército ucraniano realizando ataques contra fuerzas rusas, revela un portal de Israel según Hispan TV. Pero ¿qué dice en la nota? El portal ruso de aviación Avia.pro reveló este jueves, citando un diario israelí, que cientos de militares de Israel fueron enviados a Ucrania para formar parte de las hostilidades del lado de Kiev frente a Rusia, aunque no se revela el número exacto de integrantes que se encuentran actualmente en el país europeo. Según el noticiero Israel Radar, incluyen exoficiales y soldados de las fuerzas especiales. El 4 de mayo, el portal ruso también puso de relieve que Israel planeaba enviar un paquete de ayuda militar a Ucrania que incluían los sistemas de misiles SPIC, los NLOS y misiles de crucero antibuque Blue Spear. En esta línea, los medios hebreos informaron que el ministro de Asuntos Militares de Israel, Benny Gantz, habría dicho que la decisión de Israel de enviar equipos militares incluía cascos, chalecos antibalas, así como médicos y paramédicos de las fuerzas de rescate y organizaciones civiles del país europeo. A su vez, el embajador de Rusia en los territorios ocupados por Israel, Anatoly Vitorov, prometió responder en consecuencia si Israel ofrecía ayuda militar a Ucrania para apoyar a Kiev en su guerra contra Rusia. Citando fuentes israelíes, dijo el martes que el uso de Rusia por el sistema de defensa aérea S-300 contra la agresión de un avión de combate israelí en Siria se puede definir como un acto de justicia del país euroasiático por el apoyo militar que viene realizando Israel en contra de Ucrania. Mucha atención, porque Rusia se cansó de las presiones y de las sanciones que conducen a los intentos de que le sean confiscados sus activos en el extranjero por parte de Occidente. El portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, anunció la lucha frontal y defenderá su propiedad a capa y espada, según el portal TASS. El funcionario del Kremlin expresó que Rusia va a luchar contra los intentos de que le roben sus activos en el extranjero y defenderá su propiedad privada, dijo el jueves a los periodistas el portal presidencial ruso en cabeza de Dmitry Peskov. Citamos las palabras del funcionario. ¿Qué tipo de reacción puedes tener? Hizo la pregunta el portavoz. La reacción debe de ser negativa. Esto podría ser una continuación de la misma línea que se ha vuelto popular recientemente en varios países. Robar los activos de otras personas. Tomamos esto negativamente. Lo combatiremos. Lo defenderemos nuestros activos, dijo Peskov, en respuesta a una pregunta sobre cómo reacciona el Kremlin ante estas acciones. En las últimas horas, Rusia dio a conocer que está usando armas láser en Ucrania para quemar drones enemigos, según está reseñando medios como Hispan TV. Todo indica que estas armas son de nueva generación y que estarían siendo utilizadas por el ejército de Rusia en su operación militar especial o invasión en Ucrania, como lo cataloga Occidente. El hecho de que este láser esté siendo utilizado para quemar drones enemigos a una distancia de 5 kilómetros, según lo ha dicho el viceprimer ministro de Rusia a cargo del desarrollo militar, Yuri Borisov. El arma se denomina Sadira, según TASS, y es de tipo de los sistemas láser Peresvet, que puede cegar satélites que se encuentran hasta 1.500 kilómetros sobre la Tierra. La agencia británica de noticias Reuters también comentó acerca de lo que dijo Borisov como una muestra de que Rusia ha logrado un progreso significativo con las armas láser. Volodymyr Zelensky fue sarcástico con Putin comparando el arma milagrosa con la de Alemania nazi, el Wonder Wolf, que le daban a conocer cuando más parecía que no podían ganar la guerra, según las declaraciones del presidente de Ucrania. Економити ракети і якось це пояснює. Що ж, в пропаганді нацистської Німеччини був такий термін «вундервафт» – чудозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про
Zelensky también dijo que esta arma era muestra clara del fracaso de la misión rusa en Ucrania. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою вундервафт, нібито лазер. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення. Pero presten mucha atención a este dato. Hace pocas horas estas declaraciones pusieron de relieve un polvorín en redes sociales. Según la traducción de medios internacionales, el líder checheno Ramzan Kadyrov ha dicho en el foro de la Sociedad de Conocimiento que Rusia estaba luchando contra la OTAN y no contra Ucrania. Западом вооружають їхні найомники там, і поэтому нашому государству не легко. Probaremos una vez más que Rusia no puede ser derrotada. Ну, это очень хороший опыт, Дон. Ми докажемо, що ще раз, що Росію нельзя победить. Dijo Kadyrov. Mucha atención porque el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia está bloqueado, dijo el miércoles el comisario europeo de la economía Paolo Gentiloni en una entrevista con el canal de televisión Rai News 24. ¿Por qué? Dice que aprobaron cinco paquetes de sanciones rápidamente y por unanimidad el sexto paquete se retrasa por razones conocidas. Optimista sobre las perspectivas de encontrar un compromiso, dijo Gentiloni. Y aquí el tema es por los opositores que están firmes en no aceptar el veto del petróleo a Rusia siempre y cuando no se les indemnice por este paso, que sería saltar un vacío sin retorno. TASS dice que el funcionario explicó que el gobierno húngaro no se opone al principio de introducir un embargo energético, pero señaló las dificultades del país en términos de cierta ubicación geográfica y modelo de suministro de energía. Los representantes de la Unión Europea no pueden llegar a acuerdos para aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un borrador del embargo petrolero. La Comisión Europea propuso prohibir importaciones de crudo a Rusia 6 meses después de la entrada en vigor del sexto paquete y en productos derivados del petróleo desde el 2023. Al mismo tiempo, la comisión propone que Hungría y Eslovaquia compren petróleo ruso hasta finales del 2024. Según la Comisión Europea, ya tuvo que suavizar varias de estas propuestas sobre el momento para no echarse la soga al cuello con los países que están inconformes con las medidas en contra de Rusia, pues los parámetros y las excepciones al embargo petrolero. Hungría se opone al embargo con el apoyo de varios de otros países que creen que los daños de la medida serían catastróficos para Europa y nada ni nadie pagarían por los daños a estas naciones. El país del norte inventa las guerras con el fin de hundir a sus rivales europeos económicamente y no lo están viendo, o bueno, sí lo están viendo los países que se oponen al nuevo paquete de sanciones, sí lo ven, es un objetivo que está buscando en el conflicto entre rusos y ucranianos, aseveraron los expertos. Vemos por ejemplo el fracturamiento que hay, la reticencia en aceptar la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN por parte de Turquía, que ha expresado razones de peso para ser opositor a esta integración en la OTAN. Y cómo él en las últimas horas, hablamos de Croacia, pidió a otros países hacer lo mismo que Turquía. Estamos hablando que el presidente Milanovic subrayó que la negativa de Zagreb a aceptar los dos países escandinavos en la alianza hará que la comunidad internacional preste atención a los intereses de los croatas étnicos de la vecina Bosnia y Herzegovina, de donde, según dijo, están siendo destruidos como entidad pública. Milanovic se muestra positivo de que la negativa de Croacia a aceptar a los dos países escandinavos en la OTAN hará que la comunidad internacional preste atención a intereses étnicos en la vecina Bosnia y Herzegovina, y afirmó que es la única forma de resolver el problema. Y aquí como que hay un rifirrafe entre el gobierno croata por las declaraciones hechas por Milanovic, pues fue encarado por el mismo ministro de Asuntos Exteriores de Croacia, es decir, los pájaros tirándole las escopetas. Hablamos de Jordan Grlić Radman, que calificó las declaraciones del mandatario como un chantaje y antieuropeo. Cito las palabras del funcionario: los derechos del pueblo croata se consiguen con mecanismos legales, con esfuerzos políticos y diplomáticos, y no con chantajes. El presidente arruina nuestra reputación internacional con sus declaraciones, causando daño político que puede poner en peligro nuestros intereses nacionales, aseveró, citado por medios locales. En la cuenta de Twitter, el jefe de la diplomacia croata escribió que acoge con satisfacción la solicitud de Finlandia y Suecia para ingresar en la OTAN. Son nuestros socios más cercanos, comparten nuestros valores y la adhesión contribuirá a la alianza, concluyó el funcionario. Es decir, amigos, la supuesta unión que pregonan desde la Unión Europea es imaginaria. ¿Y por qué se lo digo?
digo, pues muchos países ya están viendo el panorama gris y no pueden aguantar más que les estén imponiendo decisiones que están acarreando consecuencias para su propio pueblo. Y lo hemos venido diciendo en muchos videos. ¿Y por qué? Ahora vuelvo a decirlo. Pues por los mensajes que están emitiendo las últimas horas varios de los líderes de los países sancionadores que están en consonancia con Estados Unidos, pero que ya no ven viable ir hasta esta línea porque van a socavar sus economías. Y el único que está ganando de todo esto es el tío Sam, porque sí le está entrando mucho billete por parte de la guerra. Según datos estadísticos de la Unión Europea, informa que la inflación se establecerá por un largo tiempo y sin signos de que haya algo por hacer, siempre y cuando se siga con la retórica de las sanciones contra Rusia, que en vez de dañar la economía de los rusos, está haciendo un tremendo hueco para la economía de los europeos y amenazando también este panorama con que se pueda colapsar el euro. Lo dijo hace poco el presidente de la Nación Eslava a los señores líderes de la Unión Europea, que por órdenes de los supremos del norte iban a embargar el petróleo ruso y se tenían que enfrentar a un suicidio económico. Se van a lanzar a un abismo financiero donde nadie podrá mandarles un salvavidas. Todo porque sencillamente el continente de Europa, el bloque, se convertirá en el territorio del planeta donde los productos energéticos serán los más caros del mundo. Y por ejemplo, desde Estados Unidos también lo vienen advirtiendo varias entidades financieras a la Unión Europea, que si siguen con la idea errónea de prescindir de la energía rusa, se deducirán en un dilema, sobre todo para las empresas y las industrias europeas, que se verían en un panorama muy difícil para fabricar sus productos en Europa, todo por el alto precio de las facturas de la energía, y por consiguiente pues estarían trasladando sus empresas a lugares más seguros, en lugares donde sea más económico operar, y generaría una ola de desempleo exorbitante y de paso generaría un descontento social bastante complicado para estos gobiernos. Las sanciones de Occidente, que tienen como objetivo parar al oso del Kremlin a nivel económico y a nivel de su desarrollo estratégico, estaría causando un efecto adverso a los países aliados de Estados Unidos. Pero escuchen este dato: en las últimas horas desde Europa, específicamente por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el viejito Borrell, pidiendo que les permitan vaciar las cosechas de Ucrania para ayudar a este país a exportar y vender trigo. Y Rusia, pues por supuesto que ha criticado esta propuesta hecha por la Unión Europea, aduciendo que esta medida solamente va a beneficiar a los europeos y dejarían sin reservas a los ucranianos. Esto lo habría dicho el jefe de la Duma departamental, Sliadav Volodin. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el miércoles que la comunidad mundial no podría resolver completamente el problema de la crisis alimentaria sin los fertilizantes rusos y los bielorrusos, así como el grano ucraniano. Los productos y fertilizantes rusos deben tener acceso total e ilimitado a los mercados globales, enfatizó, aunque aquí fue muy coherente en lo que dijo, cito las palabras del funcionario de la ONU. Seamos claros, no hay una solución efectiva a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales a pesar de la guerra, declaró Antonio Guterres. Bueno, pues en las últimas horas Rusia le ha dicho a la Unión Europea que si quieren los granos, listo, sí, podemos llegar a un acuerdo, pero deberán de rebajar las sanciones para que esto pueda llegar a ser una realidad, y esto los pondría contra la cuerda floja, porque así como muchos ya están despertando, analizando muy bien los pasos que van a dar, otros ya sienten que sus economías se echan para atrás, comienza la subida de precios de alimentos y además que el euro comienza a perder poder, es decir, echan para atrás como el cangrejo, todo por las ambiciones de Estados Unidos de querer conservar la hegemonía mundial en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, según los puntos de vista de algunos expertos en el tema. Y no se cansa Morawiecki de provocar a Rusia. Escuchen bien esta nota que trae el diario TASS. Las autoridades polacas están a favor de construir bases militares para estacionar permanentemente a las fuerzas de la OTAN, dijo el jueves el ministro Mateusz Morawiecki en una conferencia. Las bases permanentes de la OTAN deberían aparecer en los países del flanco oriental de la alianza, dijo Morawiecki. Polonia está preparada para construir las bases para el estacionamiento permanente de las bases ligeras de la alianza, agregó. Rusia debe saber que no cederemos ni una pulgada del territorio de la OTAN, dijo el primer ministro. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó al presidente Putin que la OTAN habría reforzado su presencia cerca de las fronteras occidentales de Rusia, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente ordenó un plan para impulsar el potencial militar de Rusia a lo largo de las fronteras de Peskov. Se la cantan al Pentágono en las últimas horas por parte de un funcionario de la República China
y este dardo fue al asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Hablamos de el secretario de seguridad Jay Sullivan, que fue muy contundente con el mensaje diciendo que van por el camino equivocado respecto a lo que hablan de Taiwán, y esta situación se pone más peligrosa según los medios eslavos. Hablamos de Yang Jiechi, aseguró que China está respondiendo de forma severa y contundente, por lo que depende de Estados Unidos que las relaciones entre ambos países vuelvan a una vía de desarrollo saludable y estable. Repito, si Estados Unidos sigue por el camino equivocado en lo que respecta a Taiwán, sus movimientos podrían llevar a situaciones peligrosas y amenazantes, advirtió el miembro del Politburo del Partido Comunista Chino y director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, en una conversación con el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Las recientes acciones emprendidas por Estados Unidos en asuntos relacionados con Taiwán han puesto un enorme contraste con sus declaraciones. Si Estados Unidos sigue jugando la carta de Taiwán y avanza por el camino equivocado, sin duda se producirán situaciones peligrosas, advirtió Yang. China se mantendrá firme en la adopción de medidas que defiendan su soberanía e intereses de seguridad. Haremos lo que hemos dicho, añadió, advirtiéndole a Estados Unidos. Dicen muchos por redes sociales, mira quién habla. Escuchen esta nota. El expresidente estadounidense George Bush confundió hace pocas horas en un discurso la invasión de Irak que se produjo durante su mandato con la guerra actual que se vive en Ucrania tras ser invadida por Rusia. Bush corrigió de inmediato el error tras calificar la ocupación de Irak como algo totalmente injustificado y brutal. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man. En un discurso pronunciado en la ciudad de Dallas, en el que hablaba de la integridad de las elecciones estadounidenses, las elecciones rusas están amañadas, dijo Bush. Los opositores políticos son encarcelados o eliminados del proceso electoral, dijo el expresidente republicano en el evento celebrado en el Instituto George W. Bush de la Universidad Metodista del Sur. El resultado es la ausencia de controles y equilibrios en Rusia y la decisión del hombre de lanzar una invasión sobre Irak es totalmente injustificada y brutal, indicó. Me refiero a Ucrania. Dijo inmediatamente después el mandatario republicano, al tiempo que sacudía la cabeza, entrecerraba los ojos y sonreía, y diciendo que tenía 75 años. To launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq. Anyway. 75. Un lapsus que justificó por su edad, mientras los asistentes también se mofaban de las cosas que estaba diciendo el republicano. Estados Unidos, recordemos que invadió a Irak en el 2003 tras acusar a su presidente Saddam Hussein de albergar armas de destrucción masivas que nunca fueron encontradas en este país. Vamos a cerrar con esta. El presidente de México instó a Norteamérica a que deje de estar bobeando, a que deje su política intervencionista hacia los países latinoamericanos y respeten la independencia de estos, encarando a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles le pidió al gobierno norteamericano, que es presidido por el demócrata, que aproveche la cumbre de las Américas que tendrá lugar en Estados Unidos en junio para que se haga una política regional dejando atrás la política de injerencia. ¿Qué dijo el presidente azteca? La cumbre podría ayudar a iniciar una política nueva. Le tengo confianza al presidente Biden. Creo que él podría dar este paso y hacer atrás toda esta política anacrónica, injusta, de subordinación, de falta de respeto a la independencia, a la soberanía de los pueblos, afirmó AMLO durante una rueda de prensa en la que se refirió a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Tengo confianza en el presidente Biden. Es el momento y va a ser un ejemplo para el mundo. Y solo lo puede hacer el presidente Biden. También el presidente AMLO urgió un cambio de política exterior en el mundo, ya que a su juicio no se puede mantener las pugnas que comenzaron en la época de la Guerra Fría ni seguir con la doctrina Monroe ni con el lema de las Américas para los americanos. Abogó por aumentar las relaciones de amistad, cooperación y unidad de los pueblos en el hemisferio en lugar de la hegemonía y del injerencismo de las imposiciones. Dejamos hasta acá la información. Les agradecemos a ustedes por su tiempo, por su audiencia, por sus minutos con nuestro trabajo informativo. Si son nuevos,
vemos, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Si cree que tiene relevancia esta información, les agradecemos mucho, nos ayuda mucho para la cobertura del video dándole like a esta información. Dios los bendiga, un abrazo para todos. Noticias de última hora.